Definitivamente en esta jornada Argentina encontró un consuelo y fue gracias a Japón que le pudo ganar a Alemania, que comenzó ganando y terminó dándolo vuelta al equipo nipón. Victoria importantísima y uno se pregunta, incluso España ahora tras esta goleada, ¿de quién debe cuidarse más? ¿Será de los alemanes? ¿Será de los japoneses? En este grupo donde marca estas dos potencias europeas, pero uno que comienza con un traspié, ¿qué pasa con Alemania? ¿No? Se venía diciendo acá en el tema de la mesa, más allá del debut de Hansi Flick, de lo que pudo hacer ya este equipo, que está en deuda después de la última edición de la Copa del Mundo, eliminado en fase de grupos en 2018 y ahora un comienzo con adversidad. Pero hay cosas gratas que también nos han sorprendido, como el gran debut a pesar de la derrota de Canadá, que hizo respetar, digo, esta condición con la que llegaba del líder de CONCACAF enfrentándose a una Bélgica, la verdad, desconocida para muchos. Pero ya también los expertos en la mesa daban cuenta de este equipo al cual le falta un líder moral, que no lo encontró hoy en la cancha.